La verdad que muy buenas sensaciones, corrí un promedio muy fuerte solo, me corté desde el primer kilómetro, era la estrategia de correr solo, fortalecer la cabeza, ver cómo estaba físicamente después del bajón que vengo del maratón de Sevilla, pero no importa, pude ganar nuevamente el campeonato argentino de 10.000 metros llano, eso también me levantó mucho el ánimo, hoy vine a hacer más que una competencia dura, tratar de trabajar, tomar los entrenamientos para lo que se me viene. Ahora a fin de mes tengo el campeonato argentino de 5.000 metros llano y seguramente estoy esperando la confirmación de la Confederación Argentina para estar en el Sudamericano en Lima, en Perú, para representar a la selección en los 10.000 metros llano allá en Perú. Así que esperemos dejar todo y bueno, después en mayo, antes del Sudamericano, seguro estaremos dejando lo mejor en la media maratón de acá de Rosario de la ciudad. Nos contaste todo lo que se te viene, pero sí, contanos todo lo que hiciste este año y cómo terminaste el año pasado, porque también terminaste en lo más alto del podio. Bueno, terminamos en lo más alto, pudimos ganar la media, ganar Copa de Clubes en pista. Luego hicimos una buena base de preparación pretemporada, estuve en los 10 kilómetros Maratón Internacional de Reyes, donde gané los 10 kilómetros con récord de circuito 29-31 en Concordia, en Entre Ríos. La verdad que una carrera durísima, peleando palo a palo con el olímpico Federico Bruno. Luego de eso viajamos a la altura, entrenamos un mes, de ahí competimos el 23 en Sevilla, donde nos fue mal. No nos fue mal, sino fue un error mío haber corrido con una zapatilla a estrenar, que fue lo que me empezó a tener molestia. En el kilómetro 32 tuve que abandonar por una carga en el cuádriceps. Terminé muy bien, a la otra semana volví, seguí entrenando en Sevilla 2 semanas, volví una semana, estuve en Mar del Plata y justo estaba de vacaciones con mi novia y me enfoqué a la otra semana a competir el Nacional de 10.000, donde nuevamente confirmé mi nivel, que lo del maratón le puede suceder a cualquiera, es una distancia de 42 kilómetros, muy larga, muy difícil de tratarla. Y bueno, levanté el ánimo nuevamente ganando el campeonato argentino con 29-33, que es nuevamente récord rosarino. Y bueno, ahora estoy primero en los dos rankings de media de 10.000. Hoy hago el récord de circuito aquí en Puerto Norte por primera vez que corro esta carrera. Sí. Corrí en 46 corto, es muy bueno. Así que solo. Sí, corrí muy solo y bueno, ahora esperemos que la Confederación Argentina me seleccione para el Sudamericano, que es lo que busco representar a mi país. Ya lo hice en la ciudad, ya lo hice en el país, así que ahora quiero dejar lo mejor parado a la Argentina o pelear por alguna medalla sudamericana, porque es una preparación dura para tratar de correr por debajo de los 29 minutos 30, que es lo que busco nuevamente. Así que esperemos primero la confirmación y después preparar para la media y buscar una medalla para conseguir una beca del ENAR. Vestir la celeste y blanca va a tener un para vos. La verdad que es un sueño, lo vengo peleando hace mucho, vengo demostrando que estoy en lo más alto, ganando el campeonato argentino de media maratón, de 10.000. Ahora trataré a fin de mes ganar 5.000 o ser medalla otra vez nacional, sería muy bueno. Yo creo que con esa situación a fin de mes la Confederación ya tendría que seleccionarme para representar al país. ¿Y cuál es la distancia que vos te sentís más cómodo, que sabés que la corré de taquito, como diríamos en la calle? Me gustan los 10 kilómetros. Los 10 kilómetros es una distancia que me encanta. Y los 21 es una distancia tampoco que se me complica mucho, que la puedo mantener. Hoy corría 15 kilómetros, promedio 3-2, 3-3, como si nada. Sí, sí. Y yo creo que con un pelotoncito más nivel de punta podría haber corrido abajo de 45 minutos. Este año tenía pensado correr maratón de Rosario, pero me bajé hace un par de semanas porque tengo pensado correr recién el año que viene afuera, hacer una buena base desde las distancias cortas para volver por mi revancha, no sé si a Sevilla o veremos. Todavía tengo tiempo para la marca de los Juegos Olímpicos. Y bueno, y con el trabajo, sabemos toda la historia tuya porque estuvimos con vos. ¿Cómo andás en eso? Bien, bien. Sigo mi emprendimiento, vendiendo empanadas, tardaletas. Vivo de esto, por eso hoy vine a buscar el efectivo también. También la organización me da un efectivo por venir, por tener la presencia de Julián Molina. Eso te ayuda mucho. Me ayudaban también si bajaba récord circuito. Me pedían bajar los 47 minutos y hoy lo bajé con 46 cortos. Así que bueno, eso te incentiva para también pagar las cuentas, ¿no? Bueno, Julián, felicitaciones y vamos por más y acompañándote siempre. Muchísimas gracias y seguramente nos veremos en la media maratón de Rosario. Así es. Dale.